Muchas gracias, senador Lozano. Muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, y respaldando esta posición, el diario oficial de la Federación es muy claro en su artículo 191, en el título noveno, sobre cuáles son los derechos de los usuarios y cuáles son los mecanismos de protección de esos derechos. Por supuesto que está el asunto de la portabilidad, la consulta gratuita de saldo, la protección de los datos personales, la libre elección del proveedor de servicios. Y justamente, como ya se mencionó aquí, en el transitorio 38º, están los plazos para hacer cumplir estos derechos. A mí me llama mucho la atención que en el planteamiento de esta consulta pública y de los 90 días, el pasado 15 de octubre, ya de alguna manera iban esbozando los comisionados cuáles eran sus argumentos. Y honestamente, al revisar la versión estenográfica de lo que dijeron aquí en la Comisión de Comunicaciones y Transportes y en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, hablan de una implementación técnica para que haya un sistema automático para que el administrador de la base de datos pueda dar respuesta. Para esa implementación técnica, la propia ley en el transitorio le daba ya plazos para que la pudiera cumplir. Este asunto nos preocupa y por eso estamos aquí, porque justamente en los otros derechos que están consagrados, como el asunto del no cobro de comisiones de tarjetas de prepago, lo que ya mencionaba sobre consulta de saldos, el asunto de desbloqueo de terminales, podríamos entrar en esta espiral de argumentaciones técnicas para aplazar el cumplimiento de la ley. En ese sentido, creemos que es inaceptable que se dé una respuesta de esta naturaleza cuando efectivamente, tanto en las redes sociales como en diferentes foros, pues los usuarios están ya esperando ver los beneficios de una ley que ya está publicada y debería estar entrando, ya estar en vigor. En ese sentido es que este llamado es coincidente para que no busquemos artilugios técnicos o de implementación a algo que tenía muy bien marcados sus tiempos y que simplemente, si no se había hecho así, pues entonces merecemos una explicación de por qué no se había hecho en los 60 días hábiles que estaba planteado en el transitorio. Sería nada más de mi parte.